Muy buenas tardes, 18 horas en punto, y saludamos a los vecinos de Pudahuel y de Serronaya. Comenzamos otra edición de Línea, esta conversación que tenemos para dar a conocer la información a los vecinos de Pudahuel y Serronaria, y para conversar también, bien digo, sobre la contingencia que hoy está basada casi en el 100%, ¿cierto?, por el tema del coronavirus. Y tenemos hartas áreas en las cuales conversar, y hoy tenemos una gran invitada para que pueda resolver algunas dudas y para que podamos entender algunos conceptos que hemos sentido, ¿cierto?, con esta crisis sanitaria que también ha repercutido en la economía y en el trabajo. Y justamente en esta área es con quien vamos a conversar hoy día. Ella es abogada y en octubre del año pasado, ¿cierto?, con este estallido social comenzando, asume un rol importantísimo en el gobierno. Hablamos de María José Saldívar, quien es la ministra de Trabajo y nos acompaña en esta tarde en línea para conversar y resolver algunas dudas de los vecinos. Ahí sí, ahí la tenemos en pantalla. Ahora sí está en línea, ministra, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Bien, Todo bien. bien acá también. Saludar también a Gabriel Riveros, director de Diario Tropezón. ¿Cómo está, Gabriel? No, lo más bien de salud. Antes de que partamos con la entrevista, nuestras condolencias. Hoy día se notificó ya de forma oficial, nosotros sabíamos unas horas antes, el fallecimiento de dos pudahuelinos. Entonces estamos como con se puede decir, con el corazoncito apretado. Tenemos dos pérdidas, en Cerro Navia ya tenemos una, así que condolencias para la familia y bueno, y que se entienda que debemos cuidarnos. Así que estamos pasando por un momento difícil. Nuestras condolencias para la familia pudahuelina. Así es, y saludar a todos los vecinos que están conectados a esta hora en línea y que están expectantes a la conversación que vamos a tener con la ministra, don Gabriel. Señorita ministra, bueno, primero agradecer su tiempo. Yo sé que está haciendo un esfuerzo enorme a través de su agenda y por lo que veo, usted se encuentra en su oficina, además, pues están en horario de trabajo, así que doblemente agradecido el que nos pueda atender. Como lo decía Marcelo, usted da inicio a esta gran tarea el 28 de octubre cuando asume en pleno estallido social. Yo le quiero preguntar a usted, porque yo sé que usted viene de una carrera, además del ámbito de lo que es funcionaria pública. Pero asumir un compromiso en pleno estallido social, cuando yo creo que nadie quería estar en esos zapatos, ¿por qué asume este compromiso? Es la pregunta directa. A ver, es bien complicada la respuesta. Primero quiero unirme al dolor de la familia de Pudahuel y de Cerro Navia. Yo creo que en este minuto, que es un minuto tan complejo, el recordar que somos seres humanos y que todos estamos muy expuestos a lo que se está viviendo es algo bien importante y tenemos que estar más unidos que nunca. Y eso entonces le mando mis condolencias a la familia y a sus amigos. Y para mí, como funcionaria pública, la verdad que tal como tú dices, yo desde el año 2005 he trabajado dentro del servicio público, nunca en un cargo tan expuesto como este, pero siempre había buscado la manera de poder contribuir en lo que es la seguridad social y previsional en nuestro país, y el tener la oportunidad de poder dar una mano y ayudar en aquello que yo sé y ponerme al servicio de las personas fue algo que para mí fue súper relevante. Estamos viviendo un periodo bien extraordinario en nuestro país, un periodo en el cual se develaron los dolores y se develaron las necesidades de muchísimas personas. Siento que antes del 18 de octubre vivíamos en un país que era mucho más superficial, en el cual las caras que se mostraban o las visiones del país que se mostraban eran bien distintas a la profundidad de lo que cada uno vivía al interior de su hogar. Y de alguna manera, primero con lo que fue el estallido y ahora con lo que es la crisis del coronavirus, hemos logrado reconectarnos con lo que somos como personas y redimensionar las cosas que son realmente importantes. Y ha aflorado la solidaridad, ha aflorado la espiritualidad. No hablo de una religiosidad necesariamente, pero sí la espiritualidad de volver al centro y de entendernos que como ser humano somos importantes. Se ha producido una revalorización de la familia y de las amistades.
y se han puesto en otras dimensiones aspectos que a lo mejor eran tan importantes, pero que hoy en día vemos que son absolutamente superfluos, como es el tema del consumo, como es el tema de la farándula, y estamos en un proceso de algo que es bastante extraordinario, y que de esta crisis nosotros podemos salir de dos maneras, o fortalecidos y relevando lo que somos como seres humanos y dándole importancia realmente a las cosas que corresponden, o salir muy afectado. Y va a ser una decisión de cada uno en cuál vereda quiere estar y cómo podemos contribuir a esto. Usted se maneja bien en el tema de seguridad social, y se lo quiero preguntar, una pregunta como muy abierta a lo mejor. ¿Hay realmente una seguridad social a nivel nacional? Nosotros somos un país que tenemos un sistema de seguridad social que es bastante integral. Y que tenemos distintos aspectos o distintas contingencias que están cubiertas por la seguridad social, que nos falta profundamente, y nos faltan muchos aspectos, y por lo tanto nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestro sistema de seguridad social. Pero para poder hacerlo, tenemos que entender que el rol de cada uno de nosotros es muy relevante, y buscar los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, nuestras contribuciones y el uso de la seguridad social se haga de una manera que sea correcta. Y aquí yo quiero explicar. No puede ser que un trabajador que gana el sueldo mínimo esté contribuyendo a la seguridad social, por ejemplo, lo que es materia de salud, aportando su 7% todos los meses, y que tengamos personas que tienen ingresos que son bastante más altos que eso, pero porque están en la informalidad o porque... no están entregando boletas, no contribuyan de la misma manera. Y entonces que un trabajador que gana el sueldo mínimo en nuestro país esté subsidiando eventualmente a alguien que tenga ingresos que sean 3 veces o 4 veces los que recibe ese trabajador. Y entonces cuando todos tomamos conciencia que podemos ser parte de la solución, uno puede encontrar mecanismos para asegurar y tener una seguridad social que sea mucho mejor. Y que sea mucho más profunda, y poder establecer realmente pisos mínimos. Ministra, estamos, claro, como que salimos del estallido social, estábamos ahí en pleno y no entra el tema de lo que es la pandemia, pero esta pandemia frena un poco el trabajo que venía haciendo usted, porque ya había entrado en el tema de las jubilaciones, de las pensiones, había entrado ya en un tema, había también entrado el tema de las 40 horas en conversación. ¿Qué pasa aquí? ¿Hubo un freno? ¿Este freno va a generar que esto dé continuidad o se va a parar y esos temas quedaron como un poco estancados? No, no se han quedado estancados. De hecho, el tema de pensiones para mí sigue siendo un tema fundamental, porque claramente está demostrado que el sistema que tenemos es un sistema que no le da respuesta a las personas, y por lo tanto nosotros necesitamos tener un sistema de pensiones que permita que todos quienes han contribuido al sistema tengan una buena pensión. Y en ese sentido es importante aumentar la tasa de cotización, en ese sentido es fundamental que haya más solidaridad en el sistema, y en ese sentido es fundamental que nos hagamos cargo de cuál realmente es el problema. O sea, no puede ser que un chileno, que en Chile en general, en promedio, un hombre, por ejemplo, trabaja más de 35 años, tenga solamente 20 años o 15 años de cotizaciones previsionales. O sea, es imposible poder tener a futuro una buena pensión si es que yo solamente tuve cotizaciones porque o bien mi empleador no me cotizó, o me cotizó por el mínimo, o llegamos a un acuerdo, porque los sueldos son tan bajos que muchas veces los trabajadores, ante necesidad presente, prefieren priorizarla porque tienen que pagarle el tratamiento dental al hijo, o tienen que terminar de pagar una deuda comercial que tienen por ahí. Entonces, cuando uno se encuentra con un problema que tiene ese nivel de profundidad, hay que hacerse cargo, y claramente la forma en la cual lo estábamos haciendo no estaba dando la respuesta. Y como este problema es tan importante, nosotros lo hemos seguido trabajando a través de mesas técnicas con la oposición para poder ir buscando el mecanismo para mejorar ahora las pensiones también de la gente de clase media. Y cuando hablo de gente de clase media, que producto de haber cotizado durante una enorme cantidad, una pensión que es un poco mejor que la que me daría derecho a los beneficios del Pilar Solidario, pero que claramente no me alcanzan para poder subsistir y poder resolver todas mis necesidades.
pero claramente nosotros estamos hoy día con una contingencia que es la contingencia laboral. Y en ese sentido, esta urgencia de la contingencia laboral ha hecho que los otros temas los sigamos trabajando, pero a lo mejor no en esta primera línea con tanta exposición. Ministra, y entrando ya en la arena de pandemia, escuchábamos, por ejemplo, de parte internacional... No lo oigo. ¿Aló? ¿Me escucha? No estoy oyendo nada. Aló, espera un poquitito. ¿Bárbara? ¿Aló? ¿Me escuchas, Bárbara? No oigo nada yo. ¿Ahí sí me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo le escucho a usted. ¿Aló? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahora ya. Sí. Uy, sorry. Pasa, estamos en vivo. Ministra, entrando ya en el tema de lo que es la pandemia, y lo escuchamos de palabras internacionales. Bolsonaro, por ejemplo, explicó que el trabajo y generar recursos era elemental, porque si no la gente iba a morir por el tema de la misma necesidad, que era más peligroso que incluso que el mismo coronavirus en el aspecto. En Estados Unidos se hablaba con el mismo modelo económico. ¿Cómo estamos tomando nosotros el tema de la pandemia con respecto al tema del equilibrio entre la salud y lo laboral? Bueno, a ver, aquí lo importante es entender que lo primero es cuidar la salud, ¿ya? Y hay que cuidar la salud y no podemos exponer a nadie, a ninguna persona a que se vea afectada su salud. Dicho sea esto, la salud tiene distintas dimensiones y que es importante tenerlas presentes. Una es la salud física, y cuando hablamos de salud física es no contraer el coronavirus, pero, por ejemplo, tener acceso a la red hospitalaria o a la red de salud si yo tengo otro problema. Es decir, no puede pasar que, por ejemplo, no estén atendiendo los centros de salud a una persona que llegue con apendicitis, por ejemplo, ¿no es cierto? O sí, que yo me abstenga de ir al doctor por algún tipo de problema que tengo por el miedo de contraer el coronavirus. Por lo tanto, los aspectos de la salud física son importantes tenerlos presentes y hay que tenerlos y hay que seguir trabajando en esa materia. Lo otro es la salud mental. Cuando hablamos de un confinamiento y hablamos del coronavirus, la forma en la cual cada uno lo enfrenta es muy distinto y también tiene que ver mucho con nuestro contexto. Para aquellos que somos padres, por ejemplo, y tenemos niños en la casa, la alegría de tenerlos a ellos, independiente que peleen o no peleen durante el confinamiento, no están con clase, es súper complejo, pero a nosotros nos obliga, por último, a mantenernos con los pies muy en la tierra. Pero si nosotros estamos hablando de alguien que esté en este minuto en confinamiento y que esté solo, un adulto mayor que está absolutamente solo y que a lo mejor no tiene acceso a internet y por lo tanto no se puede conectar a través de Zoom con su familia, es bien complejo. Y cuando tenemos personas o padres que están divorciados o separados, que durante un momento ni siquiera pudieron ir a ver a los hijos, la situación también es distinta. Entonces, la salud mental de las personas también es importante y hay que relevarla. Y estos mismos niños que están en la casa hoy día necesitan tener contacto con otros niños. Nosotros los tenemos hoy en día encerrados, no pueden salir, pero claramente no es lo sano para ellos estar dentro de su casa solo viendo televisión o solo haciendo tareas a través de guía, sino que también ellos necesitan para su desarrollo otro tipo de contacto. Y finalmente tenemos un tema y que tiene relación con los efectos de la economía. Cuando un país está sin funcionar, no se generan los recursos suficientes para que yo pueda, por ejemplo, mantener los servicios básicos o para poder tener alimentación. Entonces, uno tiene que ir equilibrando las cosas sin jamás perder de vista que aquí el objetivo principal es la salud de las personas. Y entonces la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros hemos planteado como Ministerio del Trabajo es que necesitamos que haya funciones que se sigan realizando y que se tienen que hacer presencialmente. Es decir, todo lo que es el abastecimiento de comida, todo lo que es el abastecimiento de los servicios básicos, todo lo que es el trabajo de los recolectores de basura, que es fundamental en nuestro país, todo lo que es el trabajo de los servidores públicos, que tenemos que estar atendiendo las necesidades de las personas,
reclamar cuando hay reclamo por rechazo de licencias médicas, cuando hay reclamo por abuso de sus derechos en la inspección del trabajo, cuando es la necesidad de conseguir una clave única para hacer trámites a través de Internet. Bueno, tenemos que estar y tenemos que estar respondiendo. Y vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, tomando todas las medidas de precaución, usando mascarilla, usando guantes, distanciamiento social. Pero el coronavirus, al parecer, nos va a acompañar durante un periodo muy largo, puede ser incluso 2 años. ¿Y qué vamos a hacer 2 años si es que estamos absolutamente en aislamiento? Vamos a tener otros problemas que pueden ser tan graves como lo que es el mismo coronavirus. Sí, ministra. ¿Me escucha? ¿Aló, ministra? Se me perdió de nuevo. ¿Me escucha, ministra? ¿Aló, aló, se escucha? Se cayó la señal, al parecer. Bueno, vamos a estar volviendo a la conversación con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. ¿Ahora me escucha? Al parecer aún tenemos problemas técnicos. Por mientras vamos a saludar a los vecinos que se están conectando. Tenemos varios que están a esta hora mirando este programa en línea y también tenemos varias interacciones y comentarios. La idea es, hacer los comentarios una vez esté escuchando a la ministra. No sé si nos escucha, ministra. Al parecer todavía no. Al parecer todavía no nos escucha. La idea, como decía anteriormente, ¿me escucha? Yo no oigo nada. No escucha. Sí, la idea es dar los comentarios, las preguntas de los vecinos cuando la ministra ya esté atenta. Pero saludamos, por ejemplo, a Patricio Campos, que tiene varias inquietudes y que está conectado a esta hora. Fabiola Collío, que es una vecina que está siempre atenta a nuestro programa. Olguita también está ahí escuchando y viendo lo que está sucediendo hasta ahora en línea, mientras esperamos que se retorne la señal con la ministra del Trabajo para poder seguir conversando. Mientras tanto, a lo mejor recopilar algunos tópicos de la conversación, por ejemplo, comentar los inicios de la ministra en el estallido social y cómo se ha venido trabajando a partir de lo que pasó en el mes de octubre en el tema del trabajo, un tema que está muy en boga porque hemos sabido de muchos despidos. También hay vecinos que nos han comentado de despidos, de situaciones que no les favorece en el área laboral, y es por eso que tenemos hoy en día a la ministra del Trabajo y estamos resolviendo algunos problemas técnicos. Mientras tanto, invitamos a los vecinos a que comenten, a que puedan participar en esta transmisión, comentando. Haciendo sus preguntas y también mandando saludos. Recordemos que este es un programa que lo hemos hecho para poder revisar la contingencia de nuestra comuna, de las comunas de Pudahuel y Cerro Navia, así que estamos atentos a lo que pase con nuestro director, con don Gabriel Riveros, y también con la ministra del Trabajo, que estaba conectada hace pocos instantes con nosotros, pero por razones técnicas, obviamente, se nos cayó la señal. Ahí al parecer está reconectándose la ministra, vamos a ver qué pasa. Ahí sí. Tenerla de vuelta. ¿Ministra? Ahí sí. Ahí estoy de nuevo, está medio complicado. Ya, genial. Sí, qué bueno. Sí, comentaba, ministra, que tenemos varios comentarios de algunos vecinos, algunas preguntas, inquietudes. No queríamos hacerlas mientras usted no estuviera, pero vamos a comentar algunos. Por ejemplo, Ninet Soto envía condolencias a las familias de aquellos vecinos que perdieron su vida a causa del coronavirus. Se suma también a nuestras condolencias. Patricio Campos dice y pregunta para la ministra si usted está de acuerdo con el retiro de dinero de las AFP, que es dinero que pertenece a cada persona y que también se puede justificar, ¿cierto?, en el contexto de pandemia o de crisis. Es la pregunta que hace Patricio Campos. También Fabiola Collío, dice, quiero saber si habrá ayuda a los que hemos quedado cesantes y los que están trabajando y endeudados.
haciendo referencia a que, claro, no hay dinero, a veces hay que endeudarse para poder subsistir. Quiere saber si va a haber alguna ayuda o algún beneficio, alguna garantía dentro de los últimos meses. Si es así, quiere nos hace esta hora de la tarde, ministra, y escuchamos también sus comentarios. A ver, la primera pregunta sobre la posibilidad de retirar fondos, no sé si se oye bien, que oigo con alguna interferencia, pero la posibilidad sobre retirar fondos que plantea el vecino de la comuna, la verdad es que no es la mejor solución para el problema que tenemos hoy, y yo quiero explicar bien por qué. Quienes tenemos fondos en una AFP somos quienes hemos trabajado y cotizado. Y normalmente quienes hemos trabajado y cotizado tenemos al mismo tiempo fondos en el seguro de cesantía. Si yo retiro hoy día fondos de mi futura pensión, yo sé que cuesta como dimensionarlo, sobre todo que uno ve siempre el futuro muy a lo lejos, pero si yo retiro hoy en día fondos, voy a tener una muy mala pensión a futuro. Y en cambio, tengo los recursos del seguro de cesantía que están disponibles. Las personas que tienen fondos en la AFP son las mismas que tienen fondos en el seguro de cesantía. Prácticamente no tenemos personas que tengan en un lado y no tengan en el otro, porque mi empleador me cotiza respecto de ambas cotizaciones. Y por lo tanto, lo que corresponde primero es hacer uso de estos fondos que son para eventos de desempleo, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Y luego, una vez agotados esos fondos, buscar otra alternativa. Pero no tiene sentido empezar por un fondo que lo que busca es que yo tenga una protección cuando yo ya sea mayor. Si nosotros no tuviésemos estos fondos de cesantía, sería una situación diferente. Pero tenemos estos recursos y por lo tanto lo que corresponde es primero usar estos recursos. Así que eso tiene que ver con el por qué como gobierno nosotros no estamos de acuerdo con el retiro de los fondos, porque va a ser una medida que en el mediano y largo plazo va a ser muy mala para los mismos trabajadores que hagan uso de ella, como sí ha ocurrido en otras partes. Y con respecto a cuáles son las formas en las cuales se va a llegar a quienes están actualmente desempleados y por lo tanto no pueden acceder al seguro de cesantía, o aquellas personas que están muy endeudadas, bueno, el presidente de la República anunció a principios de esta semana un proyecto de ley que lo que busca justamente es dar protección a aquellos personas, trabajadores o no trabajadores, que no están teniendo ingresos formales en este minuto y que están teniendo necesidad. Y esto se está planteando a través de un ingreso de emergencia considerando los miembros del grupo familiar. Y para poder acceder a este beneficio hay que estar en el registro social de hogares, que si es que no están hoy día registrados, pueden hacerlo a través de la página web registrosocial.gov.cl, y ahí registrando y actualizando sus datos podrían ser eventualmente beneficiarios. Lo que se está buscando a través de las distintas iniciativas que se están tramitando es que todas aquellas personas que se están viendo afectadas sus ingresos puedan tener una ayuda en este minuto que es tan duro, ya sea a través del seguro de cesantía, ya sea a través de bonos que entrega el Estado, o ya sea a través de otras iniciativas que se van a conocer más adelante. Sí, ministra, preguntarle justamente sobre el seguro de cesantía. No sé si me escucha bien. Sí, no muy bien. Ya, vamos a tratar de poder mejorar la comunicación, pero preguntarle sobre el seguro de cesantía. Hay muchas dudas sobre eso, porque hay un seguro de cesantía que es el seguro o el respaldo económico que tiene la persona cuando queda sin trabajo, que se da el beneficio de cobrarlo ahora, al llegar a algún acuerdo con el empleador. Algunos tienen la duda, algunas personas tienen la duda si este beneficio, si este seguro de cesantía es el mismo y si se va a restar de ese dinero que se va imponiendo mes a mes, o es un beneficio directamente del Estado. No, el Estado va a complementar este seguro. El Estado va a poner 2.000 millones de dólares para que justamente tengamos los recursos para poder entregar los beneficios a todos los trabajadores que se van a acoger a esta suspensión.
Y el seguro es el que nosotros conocemos y que le vamos a dar un uso mayor en este minuto, en el que lo que estamos buscando es evitar el desempleo, pero es lo mismo que si hubiese desempleo. Aquí lo único que nosotros estamos haciendo es evitar que haya una carta de despido, pero claramente ese empleador, si no tuviese esta herramienta, no podría pagar esas remuneraciones. Y aquí es bien importante que ustedes sepan que la mayoría de los empleadores que hasta ahora se han acogido a esta ley son empleadores muy chiquititos. Empleadores que tienen menos de 10 trabajadores y que por lo tanto para ellos la posibilidad de tener un mecanismo a través del cual solo paguen las cotizaciones previsionales, pero no paguen el ingreso mensual, puede significar el poder sobrevivir un par de meses más y por lo tanto seguir con vida una vez que haya terminado la crisis y por lo tanto poder seguir dándole trabajo a esas cientos de miles de familias chilenas que están hoy en día pasando por esta situación tan compleja. Ministra, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con que con esto hemos aprendido, y hemos aprendido todos, es algo novedoso, tanto en la parte de la salud como también en otras áreas, y por qué no decirlo, en la parte económica. ¿Qué se viene de aquí en adelante, o qué se viene después de que la pandemia pase? ¿Cómo se repone un país específicamente en esta área, porque sabemos que es el área en la cual usted trabaja y la cual usted se maneja, en el área laboral? ¿Cómo nos reponemos como país? ¿Y cuánto se podría demorar aquello para también tranquilidad de los vecinos que están viendo este programa? Bueno, la recuperación va a depender directamente de lo profunda que sea la crisis. Si es que nosotros logramos salvar a una gran cantidad de puestos de trabajo y logramos evitar que estos quiebren y que no desvinculen a sus trabajadores, obviamente la recuperación va a ser mucho más rápida. Si nosotros tenemos un gran número de empresas que no logran sobrevivir este trance. Y por eso es tan importante esta ley de protección al empleo, que lo que busca es, manteniendo los ingresos de los trabajadores, proteger las fuentes laborales para cuando termine esta crisis. Pero claramente nosotros vamos a tener que aprender y sacar lecciones de esto. Nosotros pudimos llegar más o menos rápido con una solución. Piensen que en menos de 2 semanas teníamos una ley que protegía cerca de 4.700.000 chilenos, que eran aquellos que son trabajadores dependientes y que tenían derecho al seguro de cesantía o al fondo de indemnización. Pero tenemos una enorme cantidad de chilenos que están en la informalidad, una enorme cantidad de chilenos que son trabajadores por cuenta propia, que tienen ingresos que pueden ser muy modestos, como pueden ser ingresos muy altos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en una feria o que trabaja como colectivero o que tiene un pequeño kiosco. Pueden tener ingresos que son absolutamente diversos. Y nosotros a esos grupos todavía no hemos podido llegar porque no están dentro de la formalidad. Y claramente tenemos que llegar y tenemos que poder acoger a todos los chilenos. Y la seguridad social, eso es lo que tiene que hacer, es dar la protección en los momentos de contingencia, tan duros como el que estamos viviendo ahora, pero que también la contingencia es estar embarazada y tener un hijo, estar enfermo, tener un accidente y quedar inválido, la vejez y estar llegando solamente a un porcentaje que no es el total de los trabajadores, estamos hablando de un 70% aproximadamente de los trabajadores, es una noticia que no es una buena noticia. Nosotros deberíamos de poder llegar al 100% con protección en materia de seguridad social y ese va a ser el gran desafío para los años que se vienen. Tenemos una pregunta, sabemos que el tiempo es acotado, ministro, estamos tratando de sacarle el provecho. Jorge Silva, por ejemplo, pregunta qué pasa con una persona, en el caso de él, que no tiene un seguro de cesantía porque lo ocupó meses antes y no lleva el tiempo necesario como para poder adquirir el seguro de cesantía nuevamente por base a un contrato. ¿Qué pasa con esas personas? Yo creo que aquí también caben las personas que trabajan de forma independiente o que no tienen un registro o un contrato de trabajo. ¿Qué pasa con ellos en este caso? A ver, lo primero es que los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía con motivo de la pandemia los flexibilizamos muchísimo. El requisito para poder acceder normalmente al seguro de cesantía es tener 12 meses de cotizaciones si soy trabajador independiente, 6 meses de cotizaciones si soy trabajador dependiente. Este requisito se flexibilizó al máximo y para poder acceder a estos beneficios de la ley
se necesita tener solamente 3 cotizaciones previsionales con el mismo empleador en el último periodo. Por lo tanto, pueden acceder muchas más personas que las que normalmente pudiesen acceder. Para aquellas personas que no pueden acceder y que no están teniendo ingresos formales, lo que yo les planteaba, tienen que verificar si están o no están dentro del registro social de hogares. Una persona puede ser que esté en el registro social de hogares y no estaba dentro del 60% más vulnerable, entonces que hasta ahora nunca había recibido ningún beneficio. Pero la situación es tan extraordinaria que puede ser gente que haya estado fuera de ese porcentaje, pero que hoy en día, producto de que no tiene ingresos, sí puede entrar. Y entonces, de manera extraordinaria, van a entrar para los beneficios que se están entregando con motivo de esta pandemia. Por lo tanto, el llamado es a todas aquellas personas que no están teniendo otras vías porque están sin contrato, porque nunca han cotizado, porque no emitían boletas de honorario o porque su empleador nunca les cotizó, que también tenemos muchos casos de personas que están en la informalidad a pesar de ser trabajadores dependientes, cosa que no debería ser. Pueden acceder a los beneficios a través de esta otra plataforma. Y estamos obviamente que buscando los mecanismos para llegar a todas las personas que están con necesidad. Bueno, ministra, lo habíamos conversado anteriormente. Agradecer la participación de los vecinos que están muy activos a través de redes sociales y agradecerle también a usted por esta conversación, por darse el tiempo. Sabemos que está en su trabajo, se dio el tiempo también de conversar con nosotros. Y también pedir disculpas por los problemas técnicos, estamos en vivo y en directo, pero hemos podido sacar la conversación adelante y esperamos también haber sido un aporte para los vecinos de la comuna de Pudahuel y Cerro Navia para conversar sobre los temas laborales, que hay muchas cosas y muchas dudas que se pueden saldar. Preguntarle, por último, ministra, sobre este tema. Hay muchas cosas que los vecinos quieren saber, necesitan saber o necesitan aclarar. ¿Cuáles son las vías para poder hacerlo? ¿Hay alguna página web, algún foro consulta, alguna instancia, a lo mejor online, donde ellos puedan resolver este tipo de dudas? Nosotros tratamos de ayudar en esto, pero no sé si hay algo un poco más formal para que ellos puedan hacerlo. O sea, claro, nosotros tenemos una página que es protecciondelempleo.cl, pero además a través de todos los canales del Ministerio del Trabajo, de Chile Atiende, de la Superintendencia, todos los canales del Ministerio, nosotros estamos absolutamente abiertos para poder responder todas las dudas de los trabajadores. Me interesa que visiten ojalá la página de protecciondelempleo.cl porque ahí hay muchas preguntas frecuentes y por lo tanto van a poder tener información de a lo mejor dudas que se están haciendo hoy día y que ya las hemos respondido antes y que por lo tanto van a tener ahí una respuesta formal y bien accesible y bien rápida. Pero además también, si tienen dudas, si surgen algunas preguntas que no puedan contestarlas, ustedes las pueden canalizar, tienen mi contacto y yo encantada de poder resolverlas. Qué bueno saber aquello, ministra, que podemos contar con eso para las dudas de los vecinos. Agradecerle su tiempo nuevamente, agradecer por estar en línea tarde con Diario Tropezón y con los vecinos de Pudahuel y Cerro Navia, y nos encontramos nosotros en una próxima edición de En Línea. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Gracias. Chao.